Ángela, hermana de Armando Benedetti, se confiesa sobre Campaña Petro. Nos preguntaba, ¿tú qué quieres cuando ganemos? ¿Puestos o negocios? Ángela Benedetti hizo parte de la campaña de Gustavo Petro y fue cercana a él. Hoy cuestiona al gobierno. Ángela Benedetti, la hermana del embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti volvió a remender en contra del gobierno y el presidente Gustavo Petro. En esta oportunidad, este miércoles 14 de agosto, hizo una confesión que ocurrió, según ella, en la etapa final de la contienda electoral donde el líder del pacto histórico resultó victorioso. Cuando yo trabajaba en la campaña de Gustavo Petro por un año y medio, nos preguntaba, ¿tú qué quieres cuando ganemos, puestos o negocios? Reveló en su cuenta oficial de X. Benedetti no reveló de dónde provino la pregunta, pero sin duda, ella se movía por las altas esferas de la campaña presidencial del político del pacto histórico. Siempre dirá que hay resentimiento, pero ¿por qué atacan al mensajero para no hablar del mensaje? Añadió. Ella hizo campaña por su lado, aunque su hermano Armando se convirtió en el hombre que guarda los secretos más profundos del entonces candidato Gustavo Petro. Ella se ocupó de acompañar a Verónica Alcocer, la primera dama, a quien le coordinó varias giras y actos por el país. Ángela Benedetti, que fue embajadora de Colombia en Panamá en el gobierno de Juan Manuel Santos, hizo esta explosiva declaración en sus redes sociales para salirles al paso a algunos dirigentes políticos del pacto histórico que creen que ella está molesta porque no la nombraron directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, un cargo donde, al parecer, tiene injerencia la primera dama, Verónica Alcocer. La senadora del petrismo, Isabel Cristina Zuleta, fue una de las primeras líderes de izquierda que estalló ante los continuos escritos cargados de crítica por parte de Benedetti y le dijo, seguro ya te dieron la bienvenida en la oposición. Y siguió Zuleta, te vi dos veces en la vida, ambas intentando subir a una tarima para arrimarte a un proyecto político al que evidentemente no perteneces. Tu resentimiento expresado de crítica, no será porque no te dieron lo que pretendías, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ángela Benedetti le dijo semana que hace sus críticas como una colombiana, que actúa a nombre propio y que nada tienen que ver su postura con supuestas promesas incumplidas de cargos políticos. Sus escritos tampoco están concertados con el embajador Armando Benedetti, porque ella tiene su propia carrera profesional y política, aclara. El 10 de agosto pasado, Ángela Benedetti escribió un mensaje con el que confirmó que ya existe una molestia evidente desde la Casa de Nariño ante sus mensajes ácidos contra el gobierno. Si un alto funcionario del Palacio de Nariño llama a alguien cercano a mí a decirle que mis recientes tweets tendrán efectos colaterales, ¿qué puede pensar uno? ¿Qué es un consejo o una advertencia? Preguntó a sus seguidores. Y argumentó, ¿y qué quería el presidente Gustavo Petro? ¿Que lo felicite por su maravillosa gestión como gobernante o por su maravillosa condición como ser humano? Este martes 13 de agosto, Benedetti escribió otro mensaje contundente contra el gobierno ante sus múltiples escándalos. La constituyente, el video de Panamá, el tren elevado, el ahorro forzoso, son cortinas de humo. Nos tendrá otra vez unas semanas hablando de... Mientras tanto, nos olvidemos de... expresó. Hasta el momento, el hoy embajador Armando Benedetti no ha opinado sobre la molestia de su hermana con el gobierno. Amigos MG Noticias, si no estás suscrito, por favor suscríbete a mi canal. Estamos actualizando nuestra información en cada momento. Sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto por medio del Super Thanks. Regálanos tu opinión en la barra de comentarios. Activa la campana para recibir la información de última hora. Y por último, dale like y comparte con tus amigos, familiares y conocidos. Muchas gracias.